¿Qué mejor presentación que esta para el órgano clásico francés? En este caso es una melodía con el registro voz humana. Se llama así porque se parece mucho a la voz de contralto. Lo escuchamos por Louis Marchand, de Louis Marchand, el Recit de voz humana. ¿Qué diferencia de sonoridad con lo que escuchamos antes? Vamos a escuchar ahora otra pequeña pieza de Marchand que se llama Plongée. Plongée es imposible traducirlo al español, sería juego pleno. Lo que se refiere es a la registración que pide para este trozo. Lo que se diría en italiano un tutti. No, sería en este caso un ripieno en italiano, los registros más agudos del órgano. Escuchémoslo. Plongée de Louis Marchand, que grabó Michel Chapuis, uno de los más grandes organistas de este momento, y gran bajiano, como comentábamos con Napoleón. Vamos a oír un fragmento de una tocata de Claudio Merulo, que grabó Ennio Cominetti en un órgano histórico de Lombardía. Un autor 150 años anterior a Couperin y a Marchand, ¿eh? No olvidar que fue Italia la que hizo punta en todos los rubros de la música. Italia fue la gran tutora o la gran nodriza. Con el francés. ¿Y qué diferencia con el español? Que vamos a volver a escuchar ahora. Se trata del fragmento de una batalla que grabó la organista uruguaya Cristina García Vanegas en un órgano histórico de la isla de Mallorca.
escuchar, como final de nuestro programa de hoy, un fragmento de este Via Crucis para órgano, solistas y coros de Franz Liszt. Le agradecemos mucho al señor Kurutz que nos ha hecho llegar este disco. Obras. De François Couperin, ofertorio de la misa para las parroquias por el organista Michel Bobard. De Louis Marchand, recit de voz humana y planché por el organista Michel Chapuis. De Claudio Merulo, un fragmento de su tocata por el organista Ennio Cominetti. De Joan Baptista Cabanilles, por Cristina García Vanegas, Batalla, fragmento. De Franz Liszt, Via Crucis para órgano, solistas y coro, órgano, Lehotka Gábor, coro de Budapest y la dirección de Miklós Szabó. Bueno, pero para mostrar a nuestros oyentes qué es el órgano alemán y la música alemana para este instrumento del siglo XVIII, vamos a comenzar por oír a un antecesor de Bach, a Dietrich Buxtehude, que no era alemán. Asunto espinoso, porque resulta que Alemania tiende la mano hacia todas direcciones. Alemania se apoderó de trozos de Dinamarca, como en el caso de Buxtehude, de trozos de Polonia.
fuga en do mayor con ritmo de giga, o sea, de esa danza tan airosa como podría ser una tarantela.